Fagor Etxetresnak kooperatibari eustea da helburua. Horretarako egungo bideragarritasun plana defendatu du, eta hori aurrera eramateko finantziazio bilari direla esan du Sergio Trevinok. Yo creo que el plan de viabilidad que presentamos a final de verano es un plan de viabilidad que contiene todas las medidas necesarias y de lo único que precisa es de la financiación para llevarlo a cabo. Dena den, ez du plan berri bat baztertzen, beharrezkoa bada. Aurrera egiteko Fagor Etxetresnetan produktu errentagarriak soilik egingo dituzte. Labeak, plakak eta kanpaiak, eta uzkailuak egiteari utziko diote. En algunos casos pasarán, como es el caso de frigoríficos, por un cierre de la actividad. Fagor Electrodomésticos no va a dejar de ser generalista en el ámbito de electrodomésticos, pero sí que tendrá una mayor actividad vinculada al encaje. 849 milioi euroko zorra dutela aitortu du. Horren eren bat, bankuekin. En su conjunto es una deuda de 859 millones aproximadamente, en el que un tercio de esa deuda, 378 millones de euros, es deuda bancaria. Langileak birkokatzea ere aurreikusten dutela ziurtatu du Sergio Trevinok.